¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a este su programa de los viernes en punto de las 6 p.m. desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Este es su programa que es Las Netas con Claudia. Recuerden, amigos, estamos en la plataforma de Facebook Live para que le den compartir a todos sus amigos y comuníquense a través de esa misma plataforma. Le recordamos que seguimos con ustedes. Inicia su programa de Las Netas con Claudia. ¿Cómo están todos ustedes, mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Las Netas con Claudia. Un viernes rico, delicioso, sabroso, con mucha, mucha información. Yo estoy impactada con tanta información que les traemos el día de hoy. Les quiero presentar a una gran amiga, compañera. Bueno, cuando yo hablo de Patty Figueroa, o como está, más bien la conocen sus alumnos, es Patricia Hernández. Bienvenida, amiga. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Claudia, por esta oportunidad. Bueno, es un placer estar siempre contigo para promocionar mi negocio y hablar más de los niños. No, más que nada, bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Y como ustedes saben, a los que ya han tenido oportunidad de ver Las Netas con Claudia, siempre trato de llevarles un poquito de contenido en todos mis programas, que no lo vean nada más como para ver qué van a decir, sino para que se queden con un buen sabor de boca y mucha información que les traemos el día de hoy. ¿Por qué decidí invitar a Patricia Hernández esta noche? Porque ella nos trae bastante información de los Daycare. Pero antes de esta información tan importante, platícanos, ¿quién es Patricia Hernández? A ver, ¿cuándo llegué? Okay. Bueno, ¿de dónde eres originaria? Ok, yo nací en México, en Puebla, y viví muchos años en Toluca, Estado de México. ¿Toluca, Estado de México? Así es. Ok, entonces eres originaria de la ciudad de Puebla. De Puebla. Ok. Originalmente. Van a ver cómo se desenreda toda esta madeja y luego digo, ¿cómo caíste acá en Chicago? Pero bueno. Sí, fíjate que voy con el año. Llegué en el 2000 a Chicago. Llegaste en el año 2000. Con frío. Llegaste en el año 2000. Guapa, bella, hermosa. Más que ahorita, ¿verdad? Muchísimas gracias. Te agradezco. Llegamos en el 2000, vine a visitar a uno de mis hermanos que tenía bastante tiempo de no ver, y un amor. Fíjense que sí es bien importante, cuando uno llega a esta ciudad siempre es algo, un motivo que te arrastra, un motivo, y las historias que se derivan a esa decisión de tú venirte, o sea, no nada más es que un día amanezcas y digas, ay, como que hoy lo voy a intentar en Estados Unidos y voy a probar suerte. Siempre hay un motor, un motivante, ¿verdad? Sí, siempre. Puede ser amor, necesidad, que no tengas trabajo en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad. Entonces siempre hay el motor que te arrastra. Arrastre y te motive, porque cuando llegas aquí es difícil, y creo que todos mis entrevistados han platicado un poquito de su historia, que para todos es muy difícil, ¿verdad? Sí, fíjate que yo trabajé por muchos años en el Congreso del Estado. Un saludo a todos mis amigos, ¿puedo? No, sí, claro, porque estábamos platicando el Congreso del Estado en la ciudad de Toluca. En la ciudad de Toluca, okay. El Congreso del Estado es la Cámara de Diputados. ¡Ay, Dios! Sí. Un saludo a la Cámara de Diputados, que ahorita yo creo que están temblando. No, en verdad, un saludo muy grande para ellos. Yo llegué aquí, en verdad, no tenía planes de quedarme, pero bueno... Siempre dice, pero bueno, no tuve planes y ya estoy aquí. Ahí en la Cámara de Diputados, ¿tú qué hacías?
Ah, bueno, pues yo era decán del gobernador. Vuelta. En ese entonces, ¿quién era el gobernador? En ese entonces era Arturo Montiel Rojas. Arturo Montiel, un licenciado Arturo Montiel, saludos. Arturo Montiel Rojas, y fui decán de los diputados. Trabajé en en la Cámara de Diputados por 12 años, más o menos, en la oficialía mayor. 12 años, con un buen trabajo entonces. Sí. Era un buen trabajo. Tenía mi boleto de regreso. Decides venirte a la ciudad de Chicago a seguir un amor. Bueno, esto está más interesante que Cristina Show. Pero te encuentras que, bueno, dificultades, ¿no? Para primero permanecer aquí. Sí, es verdad, Clau, que son cambios muy fuertes para cualquier persona que viene, pues es nuestro país, diferentes culturas, nuestro país, y aunque hay mucha gente hispana, pues a veces no recibimos ese calorcito de la gente hispana, la ayuda, porque pues a todos les cuesta su trabajo, y es muy válido que digas, a mí me costó trabajo y tú arréglatelas como tú puedas, y si me caes bien, igual y te ayudo. Pero yo creo que eso es lo que nos hace más fuerte en este país y lo que te hace sentir orgullosa de dónde vienes. A lo mejor es muy repetitivo que siempre los programas preguntemos, ¿y de dónde vienes y dónde eres? Porque de verdad estamos bien interesados de ver ya a una persona en la cima y decir, bueno, ¿y tú cómo empezaste? Ese es el punto. No crean, porque nada más queremos ser chismosos, pero cuando una persona lo logra viniendo de otro lado, entonces primero es reconocido. Así es. Y te doy muy una felicitación enorme por tomar la decisión, como haya sido, y verte tan exitosa, pero bueno, ya después, ya que llegas aquí, vamos a olvidarnos del amor. Ya, sí, vamos a hablar de los niños. Ya llegó, espérame, aguanta. Ah, okay. Ya llegaste aquí, lo del amor ya no se dio, ya por orgullo dijiste, ya no regreso allá a la Cámara de Diputados, y cómo empieza la historia de trabajo de Patricia Hernández aquí. En la ciudad de Chicago, porque sí, eso es. La verdad sí es una historia muy bonita, a lo mejor muy fuerte para mí, porque pues cuando estás tratando con gente, diputados, mucha gente, ¿qué gente diferente, exacto. Pues yo, mi primer trabajo, con mucho orgullo lo digo, fui mesera de Mesera, de Lalo's Restaurant, mesera. Después de codearse con los diputados y ser edecán. Y ustedes saben la vida que se dan los diputados, ¿verdad? Yeah, allá, entonces, pues eran comidas, eventos, juntas, a todo lo que da. Y reuniones. Y bueno, venir aquí y ponerse el mandil para servir mesas. Sí, la híjoles, verdad, ¿no? Y cargar una charola de comida. Oh, my God, eso fue algo difícil para mí. Pero yo creo que cuando tú te propones algo, Clau, yo creo que lo logras, ¿no? Fue un reto el inglés en cuestión de hablar, ¿cómo le voy a decir? No sé, ¿te gustó? Todo eso fue algo grave, pero gracias a Dios. Estás aquí, vivite aquí, coleando y más mesera, fuerte. Mesera, cajera, me dio la oportunidad, empezamos ahí algo. Parte de mi trayectoria profesional. Inicié en el Hogar del Niño. El Hogar del Niño. Es un centro de niños. Ok, ahí fue como que tu primer rayito de luz para saber qué era lo que te ibas a dedicar aquí en la ciudad. Yo creo que sí, me dio la oportunidad la señora Aurea de Jesús, en ese entonces directora del Hogar del Niño, y muy agradecida, aprendí muchísimas cosas, aprendí a relacionarme con los niños, sin saber nada de los niños, o sea, no es de que hayas traído como el diploma de cuidadora de niños. De hecho, Clau, para iniciar con los niños tuve que tomar algunos cursos. Pero ya estando en la institución. Ya estando dentro de la institución. ¿Cuánto tiempo duraste ahí trabajando? Aproximadamente casi 4 años. Cuatro años dedicándote a los chiquillos y decir, pues yo creo que esto es lo que me gusta, ¿verdad? Sí, en verdad. Por aquí traigo no lo van a alcanzar a ver, pero aquí traigo un dibujo, no lo alcanzan a ver, pero ahorita les voy a decir a Pati que lo describa. Aquí fue cuando empezó el sueño de tener su propio daycare. Sí, fíjate que los sueños se tienen que creer, Claudia. Los sueños se tienen que creer porque en verdad son realidad. Claro, ¿cuántas veces nos han dicho,
apúntalo, anótalo, plásmalo en un papel, pégalo, decrétalo, pégalo por donde sea. Sí. Entonces, no se alcanza a ver, les vuelvo a comentar, pero es un castillo y unos niños jugando aquí en la parte de abajo y dice The Magic Castle. Y The Magic Castle fue un sueño en papel y ahora pues ya cuentas con… Estando… 3D. Sí, estando en este… un día trabajando en el hogar del niño, los niños descansando, me puse a hacer el dibujo, ¿no? Dije, o sea, ¿qué cuántos años tiene este dibujo? Este dibujo que dice Patricia Hernández… como 14 años. Y tus metas en ese entonces era recibir niños de 3 meses a 12 años. Así esa, era, porque la señorita organizó su programa. Programa de comida nutritiva, horario parcial y completo, programa bilingüe y programa de ayuda financiera. Así es. Eso era el goal en ese entonces de en Patricia. En ese entonces, estudiando el CDA, que es lo primero que es la base para los educadores de niños. Pues fue un sueño, ahora lo veo y lo tengo en un marquito en mi oficina, he hecho realidad. Ahorita lo quitó del marquito y se lo trajo para acá. Mi logo, y gracias a Dios me dio la oportunidad y es ahora una realidad. Bueno, para los que nos sintonizan apenas ahorita en Las Netas con Claudia, estoy entrevistando a Patricia Hernández, ella es teacher and owner de Magic Castle, que empezó en este daycare, empezó plasmado… Daycare. En un papel, en un sueño, lo decretó una y un millón de veces y tarán, tarán. Entonces, ¿dónde está este Magic Castle? The Magic Castle está en la 4958 Sur de la Racine, en Chicago, Illinois, 6609. Ahí tienen. Esto es en el sur del es en el sur, de la sur de la ciudad. Exactamente, sí. ¿Te concentras con hispanos solamente? Tengo niños hispanos, niños afro y de todo recibimos en mi hogar, todo. Pero ahorita actualmente tenemos niños hispanos. Ok, entonces ya vimos cómo llegó Patricia Hernández aquí a la ciudad de Chicago, ya vimos a todo lo que se dedicó, ya escuchamos cuál fue su decisión y su vocación al final del día cuando trabajaste con estos chiquitines, ya hizo realidad su sueño de poner su primera escuela y bueno, ahí empieza todo el show porque bueno, ya tienes el sueño, tienes el apoyo, pones tu primer daycare. Sí, antes que nada… pues quisiera aprovechar el espacio para decirte que los demás Dakers somos un grupo. Somos un grupo tan lindo de proveedores, nos apoyamos mutuamente. Y si me permites… O sea que todos los Dakers están asociados. Digamos que es un grupo de proveedores que nos apoyamos para las juntas. ¿Como una sección? Sí. ¿Como sección? Sí, ¿tú tienes tu sección? Mi Daker es The Magic Castle. Ajá. Es mi taker, de Julio de la Cruz es The Magic Forest. ¿Él dónde está? Él está ahí mismo, en este mismo edificio, okay. En el piso 2. The Magic Kingdom, que es de Rogelio Bernal, que está en la 12. O sea, tienes todo 18. Walt Disney ahí. En verdad, sí, no, me encanta. Magic Castle, Magic Kingdom, Magic Kingdom, y que es Rogelio Bernal, que está en la 1218 West de la 50. Y The Magic Place, que es Stephanie Porras, que está en la 1436. Pero fíjate, yo creo que desde el nombre envuelves la somos magia. Somos los mágicos. Sí. Somos el equipo mágico. los Magic, te digo. Bueno, Walt Disney es una gran empresa porque tratan de tener felices a los niños. Estamos pasando unas fotos y todo eso. Y bueno, esas fotos, bueno, vieron el video de entrada. Bueno, me encantó, me enamoró porque todo es bien tierno. Del niño. Todo bien ternurita, todo hermoso. Estamos viendo unas fotos también. Hermosas las fotos, veo que tienes muchas actividades con ellos. Sí, de hecho, realizamos ese video, fue hecho el Día del Niño, que participamos con todos los Dakers en el festival. Fue algo muy bonito, en verdad. Sí. No, se le ve la pasión de esta mujer cuando habla de los niños. Ok, punto número uno, cuando yo tengo mis niños
No sé de qué edad empiezas a recibir a estos niños. ¿Nos basamos a esto o no? Sí, sí, claro, es lo que la ley te permite, es de 3 meses hasta 12 años de edad. De 3 meses a 12 años. Se pensaría sí. que nada más es para niños chiquitos, ¿no? Porque a los 12 años pues ya vas a la escuela y... Sí, pero la ley te dice que no, no puede... O sea, ¿qué pasa con un niño que ya va a la primaria? O sea, ¿lo recibes después de su...? Sí, después de escuela o vamos por él a la escuela. ¡Ah, caray! Lo recogemos de la escuela, lo apoyamos en sus tareas, come hasta que su padre... Bueno, ¿y por qué existen estos daycare? O sea, ¿cuál es la finalidad de un daycare? Mira, es... O sea, yo como mamá tengo que trabajar o tengo que estar estudiando, o ¿cuál es el requisito para que una mamá pueda ir a dejar a sus niños en el daycare? Ok, mira, mi daycare es un home group daycare, es un grupo. Primero los padres deben de... saber que un group home o un home daycare está formado por una familia okay. donde hay un papá o mamá, hermanos. Okay, ¿sí? Okay. ¿Qué es lo que tienes que saber, Clau? Tienes que saber que la proveedora tenga sus huellas por el FBI, que tenga sus clases otorgadas por el Estado, que son 25 horas tiempo reloj. Tienes que saber que sea un daycare que tiene una licencia de DCFS. Ok, entonces yo vamos a suponer que yo soy la mamá. Ajá. Entonces digo, voy a darme la tarea de buscar un daycare. Yo buscaré el que está más cerca de mi casa. Sí, ¿no? Eso no significa, Clau, que sea un mejor daycare. Ok, o sea, ¿tú qué me recomiendas? Aquí está la experta, o sea, ¿qué me recomiendas? Okay. Mira, bueno, a todos los padres les recomiendo que... creo ahí van a poner la página, meterse a Action for Children, pones tu código postal y aparecen varios daycares que están bajo el círculo de calidad, que son es un círculo muy importante. O sea, que yo importante. Puedo poner un daycare y no estar con mi círculo de calidad. Ah, no, sí. Y tú puedes pasar las reglas del Estado, que es las reglas de DCFS, tener los espacios, las rutinas completas, pero no quiere decir que sea un daycare de calidad. Que sea un daycare de calidad. Es correcto. ¿Y varían los programas de un daycare a otro? O sea, ¿tú sientes que tus daycare, en este caso, que son tres, o son cuatro? Bueno, son cuatro. Somos cuatro. ¿Sean diferentes a los demás? ¿O por qué elegir The Magic Castle? Ok, elegimos The Magic Castle por la razón de que manejamos varios programas. Uno es un programa estatal y los otros dos programas son federales. Nosotros trabajamos en el programa estatal, es el que nos paga, es Action for Children. Sí. Porque más respetado. Porque a los papás no les cuesta, sí. ¿Verdad? No les cuesta. Fíjate que depende a su income. El papá tiene que llenar una forma y presentarla a Action for Children y ellos deciden cuánto es tu copago, cuánto tienes que pagar al mes por tu niño. A veces no pagas nada. Es dependiendo mucho a tu income. Oh, bueno, entonces tienes que llenar una aplicación y dependiendo a tus ingresos es lo que vienes pagando. Obviamente, si los ingresos son bajos, pues viene siendo unas cuotas muy bajas. Y también, pero todos los niños tienen los mismos derechos, no sé, de los programas, de las comidas, de claro, los horarios. Claro, te comentaba que tengo dos programas más. Bueno, el estatal es el Action for Children, que son los que se encargan de revisar tu solicitud y aprobarte. ¿Verdad? Los otros dos programas es uno que es el de la comida, el Minute Menu. ¿Y si realmente das comida nutritiva, amiga? Claro, sí, ¿no? Claro que sí. El Minute Menu es un programa con fondos federales donde nos supervisan a nosotros. Llegan en cualquier momento. Los inspectores a checarte que todo esté bien, que estemos dando la comida nutritiva a los niños. Incluso ellos nos proporcionan talleres. ¿Qué es una comida nutritiva para ti? Una comida nutritiva se compone de carne, pollo, vegetales y el pan, o sea, el integral. Y que esté rico, porque aparte claro. Cuando los niños les das eso y si no está rico, pues te lo van a botar. Sí, es el plato fabuloso que le llaman el plato mágico. Wonderful. Entonces sí, y nos enseñan. ¿Qué crees que es un programa que nos capacita a que aprendamos a conocer
los niveles de azúcar que hay en cada, en las latas, en el pan incluso, ¿no? Que dices tú, ay, es integral, es sano, no. No, sí, ya, ya vimos que lo integral no es. Tiene que ser 100% integral. Sí, es 100% wheat. El nivel de azúcar es muy importante también en los niños. Y tienes una persona especializada, o sea, tú al ser teacher y dueña, owner, ¿cuáles son tus funciones? ¿También das clases? Todas las maestras. ¿O nada más estás supervisando? Todas las maestras, todos los proveedores y maestros tenemos que estar certificados. ¿Por qué no les mandas un saludito a las chicas? Ay, guapas, sí, todas no, tus no, maestras. Sin ellas, bueno, déjame hacer un paréntesis. Haz tu paréntesis grande. Yo creo que si no tuviera estas chicas, la verdad, de Magic Castle, de Magic Forest, de Magic Kingdom y de Magic Place no sería nada. En especial hablo de mi negocio. Le mando un saludo muy grande a mis asistentes, a Miriam Alonso, que es mi brazo derecho, y muy agradecida con ella porque siempre está al pendiente de todo relacionado al negocio y a los niños. Claro, un negocio no se hace solo, siempre tienes que tener un equipo, equipo que te tenga fe, que te tenga lealtad, porque… Pues uno puede estar checando todo, pero si de repente tú te dedicas a más cosas, no, tiene que haber, vamos, no vamos a ser como egoístas y decir yo lo he hecho sola, ¿verdad? No, yo creo que aquí, y ellas lo saben, somos compañeras de trabajo, porque siempre les he hablado así. Es Oye, ¿y no te enojas? O sea, sí hay un momento que dices, sí, porque yo siempre te veo muy sonriente y todo eso, pero sí llega el momento de que dices, sí, híjole, ahorita ni le hables. Sí, reconozco que a veces… pues con el flor del día, sí llegas a estar a veces un poquito inquieta y molesta, ¿no? Pero por situaciones que obviamente tienes que arreglar, ¿no? Algún padre o algo, o se cayó un niño, porque pues no somos, ahora sí que estamos… Pues sí, estás tratando con niños, con niños y, hay que, y también, hay los papás, ¿no? También los papás debemos de ser como conscientes de que el niño pues va a tener actividades y que pues a lo mejor un día va a llegar con un chipote y todo eso. Pero sí, aquí un punto bien importante, ¿cómo diferencias de un niño que es abusado a unos moretones? Bueno, vamos a entrar un poquito a algo más fuerte. Okay. Ya tienes, vamos a suponer, ya checaste lo de yo como mamá ya chequé qué es lo mejor para mi hijo en cuestión daycare. Lo llevo, te lo entrego a ti, señora directora. Sí. Pero ¿cómo sabes que ese niño viene bien mentalmente, psicológicamente y físicamente, verdad? Okay. O sea, yo creo que ya esa es la primera parte de tu trabajo. Cuando ya entra el niño… Sí. Y dices, ¿qué voy a hacer con él? Ver cómo se comporta el niño y todas estas cosas. Mira, Clau… aquí cabe mencionar el tercer apoyo que tenemos, federal, que es Early Head Start y Head Start. Es un programa muy completo donde nos ayuda a nosotros a identificar situaciones que a veces como maestros no percatamos, ¿verdad? O sea, no nos damos cuenta que hay una situación grave. Yo agradezco mucho este programa que es patrocinado por Carol Robertson. Ellos nos tienen una paleta de colores que se llama Teacher Estrategias Goal. La utilizan en todas las escuelas públicas ya. Ahí nos damos cuenta en colores dónde el niño tiene que estar. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Me acabas de preguntar algo muy importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si tú llegas y me dejas al niño así… En mi negocio lo hacemos, revisamos al niño. Primero revisamos al niño, visualmente, claro. Oh, okay. No vas a hacer una revisión a profundidad, pero pues tienes que darte cuenta el niño cómo viene, ¿no? Uh-huh. Desde sí, porque desde también que es protección entra. Para ti, porque igual si no lo revisas y sale con golpes van a decir que fue sí, en la escuela. Sí, lo golpeaste tú. No, ajá, no. Fue en la escuela. ¿Qué se hace, Clau? Yo creo que todos en este caso tenemos que estar preparados para situaciones así. ¿Qué quiere decir? Que como maestra o como proveedor, yo firmé con el DCFS un mandato, reporte por mandato, ¿sí? Yo tengo que reportar un abuso, si es que lo estoy viendo visualmente
obviamente no puedo hacerlo inmediatamente. Todos los proveedores tenemos que observar y documentar para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Tú no puedes llegar así y decir, oh, él es abusado. No. Tienes que llevar un récord. Tienes que tener un récord. O pruebas simplemente. Y el programa de Head Start y Early Head Start, tenemos todo el apoyo para ayudar a ese niño. Tú eres su voz de ese niño, ¿me entiendes? Okay. Tú tienes que hablar por ese niño. Inmediatamente reportamos, hablamos a la policía y hablamos a DCFS. Hay muchos padres que no lo hacen por miedo, inseguridad, porque no tienen papeles, me van a quitar a mis hijos. Un punto súper importante aquí, que siempre tenemos temor. Cuando nos dicen policía, decimos, no queremos problemas, no queremos ni que la policía sepa que estamos aquí, precisamente porque no tenemos documentos que acrediten que estamos legales en este país. Así es. Y muchas veces por eso nos detenemos a pedir ayuda, a llamar a la policía o a utilizar estos programas como los Daycare y hacer válidos nuestros derechos. Como inmigrantes tenemos muchos, muchos derechos, y esta, Las Netas con Claudia, es precisamente para que se den un poquito cuenta de que tenemos muchos más, estos y muchos más derechos. Hay muchísima ayuda. Quiero decirle a los padres que no tengan miedo, que reporten a veces abuso para los mismos padres, ¿no? Un abuso no nada más es pegarle a un niño, hay abuso físico, moral. Fíjate que a ese punto quería llegar. Tú puedes ver un abuso físico por los golpes, por los moretones, pero cuando es, me imagino que también has de tener niños que se retraen, que no quieren convivir. Sí, todo eso es muy importante, por eso te digo que es muy importante observar y documentar. Documentar, porque eso te da una faceta cuando tú vas a ver el niño, qué vino, cómo vino hoy, cómo vino mañana, ¿no? ¿Y casos como esos son muy comunes? Casi todos, la mayoría. Mira, el abuso, vuelvo y repito, el abuso no nada más es un golpe, el abuso es no darle de comer a tu niño. Oh, wow. ¿Okay? El no bañar a tu niño. No, es algo. Fíjate, qué punto tan importante, qué bueno que lo toque, porque nada más piensa uno, abuso, lo golpea, ¿no? Sí, luego el abuso es un golpe, es una agresión física o una agresión moral, no. No, entonces abuso, un abuso es hasta no darle y bien. Tienes que darte cuenta, ¿no? Cuando entra ese niño que quiere desayunar rápido, que se oye, come todo ahorita rápido, tan común que las mamás pues, estén bien metidazas en el celular, en el Facebook, y los niños no los bañan, no les dan de comer. No, es bueno, ahora la tecnología está muy avanzada. No, hasta nosotros, estamos en el teléfono. Oye, ¿no? Pero, te pasa que ya hasta en la misma casa, ¿no? Oye, les hablas por teléfono, ¿no? Sí. O les mandas mensaje, no se te olvide bajar esto. En verdad que sí. Estamos cayendo. Pero tenemos que aprovechar la tecnología. Pienso que tenemos que aprovechar la tecnología. Pero para cosas para más bien. Productivas. Sí, si tienes una duda, métete a Google. Yo amo Google. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué puedo hacer con mi niño? ¿Dónde lo puedo tener? El padre tiene que estar informado de todo. Cuando va a dejar a su niño a un daycare, el padre tiene que saber todo, Claudia. No, todo. Y así como eres de intensa, sí, me imagino que te los pones. Cuéntame, sí, algo que te haya marcado, algo muy impactante, que hayas dicho, no, aquí no me puedo quedar callada, porque también me comentabas que muchas veces tienes también como que el nivelar, como decir, bueno, si abro la boca o si ya reporto este caso, es porque nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Últimas, sí. Y a veces puedes solucionarlo con los padres. Mira, en caso de un abuso, perdón que te interrumpa, en caso de un abuso es imposible quedarte callada. Tienes que reportar inmediatamente. Lamento mucho que pues algunos padres sufren por esa situación, pero es un deber mío como mandatory reporting, que es el que nosotros firmamos como proveedor, es una obligación bajo la ley. O sea, nunca te vas a quedar callada ni vas a decir, no puedo. Pero no tampoco hablas con los papás y dices, miren, yo me estoy dando cuenta. O sea, hay warnings, hay como… Sí, como... claro. Hablamos con ellos, los entrevistamos, tratamos de enfocarnos un poquito más en esa familia, ¿no? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el niño viene así? ¿No? Entonces, todo eso es observar y documentar, porque tú ya tienes una base. Si ese niño es abusado… Entonces tú ya tienes un historial,
¿sí? Tú ya puedes decir, mira, esto sucedió tal fecha, esto sucedió tal fecha, entonces ya no podemos continuar ocultando, ¿no? No, pero me has comentado que los papás no siempre lo toman como con buena actitud, o sea, no, te han dicho, verdad, a ver. Sí, en verdad. Sí, porque algunos casos que recuerdo, sí, pues obviamente se molestan. Piensan ellos que tú no tienes el derecho, que quién eres tú, ¿verdad? Casos impactantes que por respeto guardo nombres y todo. Claro. Solamente comentar que he estado expuesta a golpes, ¿verdad? Mis asistentes afuera temblando. Yo dije, bueno, ustedes no hagan nada hasta que… Hasta que no me vean, que no me vean golpeada, ¿no? No, pero tienes que dejarle saber al padre, ¿no? Que el niño no está solo, que tú eres su voz y que tú vas a estar. Tú eres su voz, eso está. Y no, que ya no te lo voy a traer. Eso está hermoso, eso está hermoso. Sí, tú eres la voz del niño. Y yo creo que cuando alguien que se dedica a los niños tiene ese pensamiento de que tú vas a ser la voz del niño, wow, entonces está en buenísimas manos en este daycare. Pues mira, tratamos, Clau. La verdad es que yo me sigo preparando. Sí, mire, por aquí traemos algo que no se ve todavía en cámara, pero dice Patricia D. Hernández, Silver Circle of Quality. Se los voy a mostrar, no creo que se vea, pero platícanos esto, ¿qué significa? Ok, esto es el Accelery aquí en Illinois. Esto es como… El máster, como el… lo más alto que te pueden… calificar. Pues, calificar. Ajá, tu calificar. Trabajo. Ahorita estamos en un nivel plata. Gracias a Dios. Wow, felicidades a todos los Magic Castle. Estamos en un nivel plata, es muy importante, pasamos por muchas pruebas. ¿Esto quién lo otorga, este reconocimiento? Lo otorga el estado de Illinois. El estado de Illinois, sí, ok. A donde quiera que yo vaya. Empezó esta mujer, fíjense, es al punto que yo quería llegar, como es el punto clímax de venir. Por lo que tú quieras, por un sueño o por una decisión, de repente llegar de mesera y después de cajera y todo, y después tener este reconocimiento en mano, uy, hasta se me enchina la piel, eso que no es mío. No, muchas gracias, yo creo que esto es parte de todo mi equipo. Pero siempre queremos como el reconocimiento, y más que nada cuando decimos en del estado de Illinois. Y en todo el estado de Illinois, wow. Es reconocido ese… Muchas, muchas felicidades, y eres de las personas que ponen en orgullo esta comunidad hispana. Cuando Donald Trump dice que vienen asesinos y violadores todo, entonces mucha gente se defiende, que dice, no, venimos a trabajar, y hay mucha gente como tú, trabajadora y honesta. Gracias. Pero realmente también hay la otra parte de la moneda, que hay gente que no viene a hacer nada bueno en este país. Sí, desafortunadamente así es. Entonces hay que sobresaltar y hacer sobresalir a la gente que viene a cambiar vidas, porque has cambiado, yo creo que muchas vidas de muchos niños. Y vamos a un corte y regresamos con mensajitos. Y bueno, esto se va a poner, bueno, apenas vamos en la primer parte de los daycare. ¿Qué es lo que necesitas saber sobre el desarrollo de tus niños? ¿Ok? No te vayas, regresamos.
Y ya regresamos aquí a Las Netas con Claudia, con mi amiga Patti. Patti, relájate. Estamos al aire otra vez. Sí, muchas gracias, Claudia. Vamos a retomar lo último que dijimos, que muchas felicidades por obtener ese reconocimiento de la ciudad de Illinois. Y gracias. Pues vamos por más, ¿no, amiga? Sí, vamos por dices el oro. Que es el oro. Ah, exacto, dices que es el platino o el plata. Es nivel plata. Es nivel plata. Es calidad plata. Ajá. Vamos por la ¿Ese, es en el tuyo o en los cuatro? No, es en el mío. En el tuyo. En el Magic Castle. Ah, ok, sí. Es en el Magic Castle. Es pues repítenos otra vez. Es direcciones primero, el tuyo con la dirección. Es The Magic Castle, es 4958 Surrey Sin, Chicago, Illinois, 60609, apartamento 1. Ok, y luego... Y ese luego, es el que tiene ese es el mío. El plata. Ese es el, ese es el pues, mío. Pues precisamente porque llevas un poquito más de ventaja porque fue el primero. Sí, claro. ¿No? Pero ahí vienen los demás. The Magic Forest es igual, la dirección 4958, sur de la Racine, apartamento 2, él es nivel bronce. Julio es nivel, Julio de la Cruz. Oh, no, te va siguiendo los pasos. Y 1218 West de la 50 es de Rogelio Bernal. Él apenas está trabajando para su bronce también. ¿Quién es Rogelio Bernal? Rogelio Bernal es una persona muy querida. muy, eso muy es querida. Otro tema. Es otro director. Es otro director. Y 1436 Sur de la 50 en Chicago, Illinois, es The Magic Place, Stephanie Porras, que también está trabajando para el bronce. También están bronce, trabajando para el bronce. Queremos estar dentro de un círculo de calidad, todos. No, de hecho. Perfecto, porque sí. Pues si no tienes calidad, entonces ¿para qué estás en el mercado, no? Así es. Amiga. Oye, amiga, ¿te puedo interrumpir? Mira, a ver, interrúmpeme lo mi que staff. Quieras. Oye, yo la estaba viendo muy abandonada. Sí, disculpa. Por allá. No estoy acostumbrada a las cámaras, pero bueno. ¿A qué hora me va a pasar mi regalo, mis flores? Las vamos a poner. ¿No estorba ahí? Unas, ¿se ve bien? Unas para florecitas atrás. Y agradecerte. Están hermosas, bueno, de nuevo, amiga. Y mira, yo no sé si tú escogiste estas flores. Yo te la encuentro ahí. Sí. Pero bueno, este es un cactus. Es un cactus. El cactus crece en la adversidad y en todo. Puede estar todo bonito, pero estas llegan a morir muy rápido y el cactus, sí, aunque el cactus no se vea tan queda. Bonito. O sea que vas a recordarme. Pero mucho. Es corrioso. Sí. mexicanos, los cactus, todas las plantas cactáceas. Así es. Entonces, pues yo creo pues que es el te que, guste. No, me encantó. Muchas gracias a todos. De mayor caso, gracias. Gracias. De parte de mis asistentes, Mónica Zamora, se me olvidó mencionarla, Ivonne Luqueño, Maru, Sandy. Todas. Sandy todas. Rebeca, claro. Muchas gracias, beso, chicas. Muchísimas gracias por tengo todo ya su la apoyo. Oportunidad de conocer a la mayoría de tus gracias. Chicas. Y son preparadas todas. Y todas aparte, están certificadas. Se ve que tienen una energía, no, muy, muy, muy padre tú. Tu negocio, tu daycare, yo pienso que te has de sentir súper orgullosa tanto del daycare como de la gente que trabaja así contigo. Así es, amiga, así y es. Que posteriormente hayas tenido la oportunidad de abrir más daycares, pues... Sí, apoyamos los demás daycares, estamos apoyándolos siempre, compartimos muchas ideas y los festivales pues siempre se hacen juntos, ¿no? Más niños, más padres, es muy bonito. Ok, compartir. Volviendo a los niños desde 3 meses hasta 12 años. Ya tratamos ese punto. De 3 meses a 12 años son aceptados. Si hay abuso físico, tú te das cuenta y lo tienes que reportar. Sí, tenemos que reportar. Y como dices tú, eres la voz del niño, entonces tú vas a hablar y tratar de que ese niño ya no siga en ese círculo, en ese abuso y todo lo que se deriva de tu poder ser la voz del niño. Ahora cuéntame, tú recibes a toda clase de niños, o sea, ¿tienes tus instalaciones están capacitadas para recibir a niños con capacidades diferentes? Sí, yo recibo a todo tipo de niño. ¿Y hay daycares que no los reciben? Depende, muchos proveedores prefieren hacer... ¿Tú le llamas proveedores a los que están ofreciendo sus servicios? Proveedores somos como daycares, servidora, más Patricia Hernández. Oh, okay. Así le llaman normalmente proveedores. En el estado de Illinois, sí, proveedores. Hay muchos proveedores que pues quieren las cosas fáciles. Sí, ¿no? Es como más complicado sí, tener a una complicado. Persona con... Nosotros estamos capacitados, los programas del estado están capacitados, nos capacitan para recibir... todo tipo de niños. Y me imagino que también a eso se debe tu plata, ¿no? Tu nivel sí, plata, claro, porque también te claro, estás enfocando a, por ejemplo, niños. ¿Qué tipo de niños? O sea... Ok, actualmente tengo a una niña que es Yaretzi,
que me iba a estar viendo. Yaretsi, mándanos mensajito. Tiene espina lífida, ella anda en su silla de ruedas. Llegó Yaretsi muy ¿cuántos cohibida. Años tiene ella? Actualmente tiene 6 años. ¡Ay! Sí, pero llegó de 2 años y medio. ¿De 2 años y medio? Y sí. Ahorita está contigo por 4 años. Sí, claro, ¿no? Yo ya tengo alumnos de... que ya están casados. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿10 años? 10 años, acabamos de cumplir ahorita en agosto. ¿Cómo casados, 10 amiga? Pues, años, sí, en verdad. En verdad, está esperando bebé una chiquilla. De mis niñas que yo cuida. Bueno, niñas, para mí siempre serán niñas, ¿verdad? Pero ya esto da una mamá. Ya, muy joven, me imagino. Muy joven. Y que va a llevar a su niño. Sí, me imagino que sí, eso espero. ¿Qué dice? Sí. Oye, pero ya no me dejaste en claro qué personas califican para el DEI, que por ejemplo en este caso, vamos a poner de ejemplo a tu nueva mamá. Ajá. ¿Ella te lo puede llevar? Sí, ella es una mamá, desafortunadamente mamá soltera. Ajá. Ella sigue estudiando. El Estado de Illinois atención, apoya chicas. Mucho a las madres y a los estudiantes sí. jóvenes, ¿no? Automáticamente ella califica. Ya califica. Califica. O sea, si va y dice, yo quiero estudiar. Continúa en la escuela, claro, continúa en la escuela, ella tiene el cuidado de niño gratis. Perfecto. Gratis, totalmente gratis. Él no va a pagar nada. Incluso en el programa que tengo de Head Start, Early Head Start, desde ahorita ya la están... Desde que el bebé está en el vientre, Early Head Start ya está. Agarra al padre y a la familia completa. Los ¿no? adopta. O sea, sí, los ayuda en todo. Sí. En la escuela, él les regala pañales, leche. Todo. ¿Sabes quién está todo. Muy involucrada en ese? Anita, que también estuvo en el programa. Oh, Anita sí. también, ella se dedica a las madres. Sí, claro. Te digo, aquí lo que necesitamos es más información. Sí, es bien importante dejarles saber, perdón, a los padres que tienen todo el apoyo del Estado. Del Estado no y en este caso de los Daycare. Así ahora, es. Ahora, ¿cuál tú crees que sea la diferencia de yo, por ejemplo, mi vecina cuida a los niños, entonces, ¿como para qué llevarlo al Daycare? Si aquí mi vecina a la vuelta, ya igual y... Okay, bueno, antes que nada, pues, yo quiero respetar a todas las nannies, ¿no? Sí, porque muchas nannies son muy buenas. Muchas nannies actúan con su corazón, siempre. Pero bueno, quiero comentarte un caso mío. Lamentablemente yo tuve 2 niños que fueron cuidados por una nanny, de esos de que agarra el papelito de la tienda, te cuido niños, te cobro barato, $10 y listo, ¿no? Actualmente tengo 2 niñitas que fueron abusadas por un programa, no es programa, son las nannies que cuidan niños sin tener la capacitación que debe de tener un proveedor, ¿no? Es muy lamentable porque no tienen ni idea de lo que es el educar a un niño, el tener que a ir a las clases, el prepararte, tienes que prepararte, no puedes tener a un niño así viendo la tele todo el día o deja, acompáñame al mercado, acompáñame a la tienda, ese niño no está aprendiendo nada. ¿Pero qué ¿no? se debe que las mujeres busquen la opción de la nani si están estos programas? Porque que gracias a tu programa, gracias. Se van a enterar. Entérense que tenemos ayuda. Toda la ayuda del Estado está para ustedes, más si son niños de bajos recursos, el Estado les proporciona el cuidado del niño, automáticamente casi gratis. No, y aparte ya sabes que lo vas a dejar en la puerta del daycare y que en automático lo van a recibir con muchas actividades, van a tener festivales, van a tener su desayuno nutritivo, su comida, les van a ayudar con las tareas, todo lo que implica una institución. Esa es la diferencia, amiga, ambientes seguros, que tengas un plan de emergencia, que tengas un plan de tornado y fuego. ¿Qué es un plan? Tornado y fuego, sí, aquí sí, en Chicago sí. hay, amiga, entonces sí. tenemos… mucho. Tiene que saber, ahora aquí en tu programa, tiene que saber que un daycare… Pero estos daycare no funcionan en la noche, ¿verdad? Porque sí. tenemos el caso de ahorita, el caso que fue esta semana de los niños que se quemaron. Ay, Claudia, eran mis niños. Ay, no. Sí, sí, es muy lamentable, yo no sabía, bueno… iban a inscribir a los niños ahí en el daycare. Ella era mi vecina,
Era mi vecina. Bueno, para los que no saben, los que no están sintonizando de otro lugar, la semana pasada, 10, ya no supe si iba primero, empezaron en 6 niños, 8 niños. 6 niños, 2 adultos. 6 niños, 2 adultos quemados. Quemados. En una sola casa, todos estaban concentrados, no saben por qué. Pero a eso iba mi pregunta. Sí, yo sí sé por qué. Tú sí sabes por qué. Mira, algo bien importante que debemos de tener los proveedores de cuidado de niño es la seguridad en los niños, seguridad en tu casa, en tu casa. Hasta las casas se checan, Claudia, para que te den una licencia. Se checa el radón, el famoso radón. Radón, que ese es el que supuestamente falló. No, el radón es un gas que expide la casa, un gas natural, la descomposición del uranio. Y eso en todas las casas existe. Debe de estar. Precisamente DCFS se encarga de que tú tengas un plan de emergencia, que cheques tus detectores de humo, que estén al día, ¿sí? En esa casa lamentablemente no existían. No había nada de seguridad. De humo. No, nada, en absoluto. Y bueno, eso es muy lamentable la pérdida de un niño, ¿no? No, y en este caso que eran, bueno, fueron 6, me comentas que son 6. 6 niños con una bebé y 2 adultos. 2 adultos, entonces es un caso muy lamentable. Muy triste aquí en Chicago. Sí, muy, muy, muy triste. A ver, tenemos unos saluditos. Hola, muy buenas tardes. Vaya, hasta que te escuchamos, pensé que habías llegado tarde. No, buenas tardes, feliz viernes, muy interesante el tema. Interesantísimo. Y gracias a Dios tenemos personas que de veras cuidan a los niños y les ponen mucha atención. Eso estamos aprendiendo bastante. Pues claro, tenemos bastantes saludos. Daniel Martínez nos está mirando, Jazmín Gutiérrez, Daniel. Dice hola. Jorge Olmedo Treviño dice hola mami. Hermoso. Héctor Hernández, te amo. Muchos saludos. Héctor. Brenda Salinas Cervantes nos mira. Jorge Olmedo, ahí está. Y luego sigue Roy Eduardo Bernal. Saludos. Ay, saludos, mi amor. Roy, saludos. Sí. Ana Laura Ibarra, buenas tardes. Lauris. Saludos, Claudia. Y luego Nora Indy, también. Oh, mi sobrina hermosa. Y luego LTTY, dice saludos, mi querida Patti, muchas felicidades. Gracias. Víctor Cito, en nombre de México en alto. Gracias. Arriba, compadre. Toluca. Gracias. Dalba Figueroa, felicidades, tía. Exportado desde Toluca. De Veracruz. Bueno, Veracruz, Toluca, súbale, sí, súbale. No, siempre digo, yo no sé. Oye, ¿cómo Veracruz y luego Puebla y luego Toluca? Bueno, decídete. Bueno, ahora ya es más de Chicago. India María, ¿no? Ya. Ni de aquí ni de allá. No, ahora ya eres más de Chicago. Entonces me voy corridito. Figueroa Jesús, awesome. Dalba Figueroa, eres grande. Katy Figueroa, gracias. Bien prima, felicidades. Gracias. Siéntanse orgullosas de esta mujer que ha triunfado aquí. Gracias, amiga, igualmente. Rodríguez Kika, maravillosa. Sani Bernal, wow, tía, felicidades. Moni Bernal, muchos saludos a todos, Patti. Entonces tenemos a Daniel Martínez, felicidades a mis dos amigas, que Diosito me las siga bendiciendo. Claro. Gracias, que Daniel. Sí, Daniel el travieso por ahí. Víctor Cortés, saludos desde Cortés y Estilo. Víctor. Uh-huh. Ok, entonces tenemos Cibeles Figueroa, excelente maestra Patricia Figueroa. Gracias, la prima, teacher. Igualmente. Sí, ella es maestra también, igualmente. Lisette Martínez Gallegos. Nos damos muchos gracias. Saluditos. Gracias, mamá, chicos. Lisette, la mamá Lisette. Gracias, chicos. Saludos a Toluca. Saludos a Veracruz. ¿Por qué Veracruz? A Puebla. Alvarado Veracruz, orgullosamente. Exportada. Criada por una madre jarocha. Pero nacida en Puebla. Puebla, criada en Veracruz. Adoptada en Toluca, Toluca y radicó en Chicago. Wow, está medio complicado tu currículum, amiga. Sí, mucho, de todo un poco. De todo un poco, porque así es, de eso se trata la vida, de hacer cosas interesantes y que al final del día digas, wow, lo he conseguido, lo he logrado. Yo sé que ahorita con lo que has logrado estás tranquila, estás feliz, pero sé que vas por más. O sea, estás como, ya puedo así como que relajarte un poquito, pero... Sigues por más. Y este programa, pues aparte de que traemos mucha información, también tenemos una oportunidad de negocio para ustedes. Yo lo que admiro de ti es que tú no eres envidiosa, tú puedes compartir mucha información de la que tienes.
En el sentido de que a ti te costó trabajo poner tu daycare, o sea, ¿qué fue con lo primero, amiga, que te enfrentaste? Claro. ¿Sí? Primero fueron mis miedos. Todos tenemos miedos. Primero los miedos a emprender un nuevo negocio. Bueno, tienes que hacerlo. Te digo, los sueños son importantes. Y sí, no fue difícil. En verdad, yo amo las segundas. Lo digo muy bien. ¿A qué te refieres con las segundas? Las segundas es el producto de segunda mano. Oh, okay. Yo realicé mi daycare siempre todas las fines de semana, que salía del hogar del niño ya cuando terminaba los sábados, me iba y buscaba un juguetito. Cositas. Sí, en las segundas. Exacto. Ok. Pues económicamente. No, pues, claro, y encuentras cosas buenísimas. Bueno, para los que no sepan lo que son las segundas, es donde la gente saca cosas que no le funcionan ya y la venden, un dólar, súper barato, $2. Y está nuevo, casi. Hay cosas nuevo. Que encuentras nuevas. Hay que saber comprar. Júntense con nosotros. Sí, sí, por favor. Sí, la verdad es que encontré muchas cosas para mi daycare y de ahí arrancamos, ¿no? De ahí saqué muchas. Empezaste cosas para los bebés, para los niños, para los preescolares. Bien dicen que tú tienes que tener un sueño y a partir de eso ya te empiezas como a enfocar y empiezas a jalar de un lado, a jalar de otro. Así es, y cuando menos te das cuenta ya tienes, ya tengo todo. Así es, tuve que estirar mi cheque a lo más que se pudo, pero gracias a Dios, pues ahora mira, ¿no? Ya perfecto. Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, porque la educación cambia a cada rato. Entonces tienes que actualizarte hasta en los juguetes, en las cunas, en todo, tienes que actualizarte en todo, en verdad. Y bueno, y la gente que quisiera poner un daycare, ¿tú crees que sea difícil para esas personas? No es difícil. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedir una cita con DCFS, ir a la clase de DCFS para que ellos sepan cómo van a realizar su daycare, qué es lo que necesitan para poner un daycare, porque es la base y son las normas que se tienen que seguir. Las normas del DCFS son las que se tienen que seguir para poner un daycare. Claro, son las reglas. Obviamente, una vez que ya tienes la cita, pues claro, tú vete preparando, ve buscando libros, juguetes, cosas educativas, nada de Disney. O sea, yo tengo los nombres en el negocio, Disney, nada de Dora, nada de eso. Tienes que buscar cosas reales. El niño tiene que saber de cosas reales. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, no te libros, basas en cuentos. No, en cuentos. ¿O no? Eso lo hacen los padres, ¿no? Cuando duerme el niño, vamos a hablar de Cenicienta, ¿no? Eso es trabajo de los papás, como crear la magia. Pero es ustedes… Su material de ellos tiene que ser de calidad. La calidad está en buscar materiales que sean adecuados para los niños, para bebés, para toddlers y para preescolares, ¿no? Tienes que también ir a las clases, eso es de ley. Tienes que tomar 25 clases tiempo reloj del estado, de aquí del estado, que imparte el estado. Te apoyas en los centros como el Carol Robertson, Action for Children, todos esos tienen y son gratis, amiga, son gratis. ¿Todo no es tienes gratis? Que pagar. Bueno, ahorita lo único que creo que tienes que pagar es el CPR, los primeros auxilios. Creo que eso sí lo tienes que pagar. Uh-huh. Pero todo lo demás es gratis, ¿no? Tienes que prepararte, tienes que saber todos los programas que hay para que tú estés al día. O sea, tú recomiendas que si hay gente que se interesa en poner un daycare, primero se empiece a preparar. Sí, ya cuando esté preparada, amiga. Ya cuando esté lista, entonces ya puede aplicar. Ella, claro, ya haber ido a la orientación de DCFS, entonces ella tiene que recopilar sus cosas, juntar, ver los espacios de su casa, es muy importante. Oh, los lo pueden espacios empezar en de su casa. Sí, esos son home daycare, es lo que te decía al principio. Home daycare. El home daycare. Entonces tiene, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo poner un home daycare? Un home daycare, sí. O sea, si no tienes gran presupuesto, si no, o sea, por ejemplo,
Vamos a suponer que las nannies ya se quieran hacer más profesionales. Claro, sí, tienen oportunidad, por supuesto. Ya, las nannies pueden hacerse más profesionales, entonces empezar con esto. Anoten, primero, sí, punto. Anoten. Esto va directamente a las nannies porque ya están en ese camino. Así es. ¿No? Ya están en ese camino y ya es como, ya si tengo la no mitad. Si tú no quieres poner un daycare, si tú no estás interesada en meterte en los problemas del Estado, de DCFS, tú puedes cuidar 3 niños pagados por Action for Children. Ok, tienes que mandar toda tu información a Action for Children, que creo que va a aparecer en la página. Tú no necesitas tener una licencia, si tú no quieres una licencia, está bien. Tú puedes cuidar de 3 a 4 niños, si es una familia de 5, puedes, los 5 niños puedes cuidarlos tú. Y el Estado te paga, no te va a pagar un full time, pero te va a pagar un part time. Ok, te va a pagar una mitad de tiempo. Wow. Y ya estás dentro del programa, de los programas. Creo que tienes que capacitarte con algunas clases del Estado. ¿Las clases son español, inglés? Claro, ahí bilingüe. Estamos en Chicago, amiga. Chicas, que todo, todo es bilingüe. Es bilingüe, la verdad. Entonces, no tengan miedo, nanis. No, las clases son español, inglés. Son español. Y aparte, si ya tienes 3 niños, ya calificas para programas. Claro, calificas y te pagan por esos niños. Creo que está a $14 el día, 14 y algo. Por niño. Por niño, por niño. Y aquí ya producción está haciendo sus cuentas. Sí, ahora, si quieres poner un daycare, te quieres ir más a fondo. Ajá. Entonces, sí tienes que estar en una reunión de DCFS, tienes que ir a una orientación para que tengas todo lo que dice. Pero fíjate, solicita. O sea, tan importante, por ejemplo, tú que dices que te ibas a las yardas y conseguías cosas, entonces si tú tienes por ejemplo, el basement. Sí, claro. Sí, el basement. Espacios, el basement, que a veces las casas tienen tienen áreas desocupadas, entonces si yo ya tengo varios niños, entonces ya puedo empezar con mi mini negocio y después empezarme a expanderte. A tomar más cursos. Es muy importante que en una de las reglas de DCFS es que tú tengas juguetes aptos para los niños y que tengas las áreas, son varias áreas de trabajo, varias áreas de desarrollo para el niño, como la cocinita, los manipulativos, los disfraces. Los manipulativos son todo aquel que se maneja. ¿Todo lo didáctico? El motor fino, las manos. Oh, okay. ¿Verdad? El niño tiene que empatar y hacer rompecabezas también, todo eso es. Y qué importante es eso que tengan los niños, porque eso es su coordinación. Sí, coordinación motora tiene que ser. Ajá, cuando esencial. No tienen eso de derecha, izquierda, sube, baja, eso que no, que les enseñan en el preescolar, sí. Entonces tú los ves de adultos y dices, ese niño no tuvo esa ayuda o exacto. Esa clase de psicoterapia. Eso. Ok, y también es bien importante que el niño se relacione. Oh, sí, que no porque se hay niños muy, muy de ellos, ¿no? Muy que yo no quiero y eso, ¿no? Ahí uno tiene, por eso digo que nos preparemos, vayamos a las clases. En verdad aprendes demasiado, mucha información. Mucho, pero yo sigo aprendiendo, Claudia. Sí, yo tengo mi asociado en ECE, en Early Child Education, pero yo sigo aprendiendo porque siempre hay cambios en los sí, niños. Sí, como tú, ¿no? Dices, si cambian los juguetes, que no cambie la educación y que no cambie, porque los niños cambian y ya no los entretienes con cualquier cosa, ¿verdad? Así entonces es, cautivos. Tienes que tener un plan también, tus planes de desarrollo son muy importantes, tu parcelador semanal. Ese parcelador te va a ayudar. Los niños tienen que llevar una rutina, Claudia. Los niños no pueden llegar hacia el daycare y decir ya, ¿no? Estoy aquí, a ver, ahora ¿qué hago con el niño? No, los niños tienen que tener un programa del día, ¿no? Tienes que tener un parcelador semanal. El parcelador semanal es lo que te apoya en la semana. El sí, tema claro. De que quieras hablar con el niño tiene que aprender, saber y ejecutar y practicar. Sí, pues es una escuelita, Practicar definitivamente, ¿no? Es muy importante todo eso, todas las bases. No, súper importante, padrísimo el programa de hoy. Espero que les haya dejado,
algo productivo, porque esa es la finalidad de las netas con Claudia, que digas la neta, qué bueno que nos dijiste cómo poner un daycare. Todas las nannies que están en su casa, o sea, porque a veces dicen, no, es que estoy cuidando muchos niños y todo. Sepan que tienen el apoyo del Estado. Así a partir es. De tres niños. Así es, ellas solas pueden cobrar su propio cheque, les llega automático. Fíjense, ya modernícense, chicas, modernícense. Sí, un saludo a Albi. Albi también es mi alumna de Cardio Dance, ella cuida niños y a veces no va a la clase porque tiene a muchos chiquitos. Albi, acércate a mí, por favor. Sí, ahora ya vas a saber a lo que se dedica Patty, pregúntale cómo puedes hacer crecer tu negocio. Claro. Y eso es la finalidad, que este programa les ayude a van a superarse. Muchos tropiezos. ¿Con qué y todo, te quisieras despedir, Patty? ¿Con una historia, con una anécdota, Sí, mira, me gustaría compartir a todas aquellas personas que quieren poner un negocio, que siempre sean comprensivas, que no rechacen a nadie. Un caso muy rápido, yo recibí a una mamá que no la aceptaban en ningún daycare, era un rechazo total siempre. Ella tenía SIDA. La mamá tenía SIDA y su bebé tenía SIDA también. O sea, los dos tenían SIDA. Los dos. Sí, la mamá en paz descanse, la señora, ahora. Llegó a mi programa, no la recibían en ningún lado. En ningún lado, ella venía llorando y nunca tuvo el apoyo. Entró a mi programa, le dije, vamos a hacerlo, no te preocupes, yo te recibo. Ella llegó honestamente y te dijo, yo tengo esta condición, porque ya había pasado por varios daycares que no le recibían al niño. No lo querían, sí, no la querían, de hecho, no la un daycare le cerró las puertas, dijo, no tengo espacio. Y eso es, diplomáticamente le decían, no tengo espacio, o sea, ni siquiera era así como vete, sí, no, diplomáticamente le decían, no hay espacio para tu niño. Sí, definitivamente le cerraron las puertas y es algo, un caso que yo quiero compartir. ¿Quieres hacer énfasis? Que no haya ese rechazo, que no, nadie te tiene que rechazar por ninguna condición. Por ninguna condición. Ni física, ni nada. Somos seres humanos todos y tenemos el derecho de ayudar a la gente, al menos. Y más en este país, que los derechos están por encima de todo mundo. O sea, aquí tenemos derechos los niños. Entre nosotros mismos, como latinos, que tu programa, muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? No, amiga. Como latinos tenemos que apoyarnos, ¿no? Echarnos la mano, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de la otra persona. Entonces, yo les comparto este caso, que fue muy lamentable, muy triste para mí enterarme que ningún daycare la querían agarrar a la señora. Y bueno, amiga, fue una bendición, porque de ahí se me llenó mi daycare, o sea, increíble. En serio, cuando fíjate, la señora se fue, yo ya tenía bien lista dicen de espera. Bien dicen que de una desgracia vienen las cosas así buenas. Es, o sea, es. A veces piensas, y eso es cuestión de la vida, a veces piensas que cuando te va más mal es lo peor, ¿no? Pero a veces de ahí se derivan cosas mejores y cosas buenas. En este caso, a ti, como ya te hiciste la fama que tú recibes y aceptas sin ninguna condición, sin ningún estatus ni social, ni cultural, ni migratorio, entonces te llenó tus listas. Claro. Entonces, imagínate, por una buena acción. Gracias a Dios, sí. Dice, ojalá que se te duplique. En verdad, y con eso les quiero. Con eso quieres cerrar. Aprovechen, en verdad, disfruten a los niños. Cada niño es especial, cada niño es único. Apoyemos a los padres porque no sabemos lo que están pasando, ¿no? En un momento no sabemos por qué circunstancias estén pasando los niños. Claro, cada quien tiene su historia de vida y cada quien sabe por qué se relaciona con gente que no debe, por qué ellos mismos maltratan a los niños. Así es. Cada quien tiene su historia. Así es, la verdad, estoy a sus órdenes. Ahí en pantalla va a salir mi número para cualquier persona que quiera acercarse. ¿Tienes una página de Facebook? Se está haciendo ahorita, pero tengo mi teléfono. Mi el teléfono, personal que les va a contestar Patty. Sí, con mucho gusto. Es 312. Como saben, es una bellísima persona. Muchas gracias. No, no dudo ni tantito que ella les regrese la llamada y les conteste a cada uno de ustedes. Claro que a ver, dinos. Mi teléfono es 312-287-8166. A cualquier hora estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Y pues con las netas de Claudia se despide con este programa tan interesante. Si no lo pudieron ver, compártalo, mándenlo a gente que creen que le pueda ayudar y servir. Siempre conocemos una persona que necesita ayuda y a veces no sabemos cómo orientarlos, cómo ayudarlos, y en este programa está para eso, para dejarles un granito de arena de todo lo que se puede hacer en este país. Y seguimos. Los veo el próximo viernes. Gracias, Pati. Gracias. Te quiero, amigui. Igualmente. Gracias, te agradezco la oportunidad. Disfruten este fin de semana largo, Labor Day el lunes. Nos vemos el martes en la clase, chicos. Saludos. Gracias, bye. Now everybody knows.